Voy a poner uno de esto, Rubén. Rubén. Voy a poner, no. Voy a poner uno de esto, que estos son más fáciles que los de resistencia. Pongo un voltaje. Dos de esto. ¿Qué hay que hacer? Suma las capacidades. ¿Cuánto valdría la capacidad total? ¿Cuánto vale? La capacidad total. Cinco micro, al que no le ponga la unidad se lo dacho. Que no ponga la F de Faradio se lo dacho. Y luego, para calcular la carga, ¿qué operación tengo que hacer? Que para calcular la carga, ¿qué tengo que hacer? Para calcular la carga, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ¿y sé cuánto vale? No, 5 micro. ¿100 micro? Coulombio. Porque es carga. ¿El qué? Un cuarto, 0,25. Un cuarto. Pero porque hay esos 5 entre 20. Rubén, porque hay esos 5 entre 20. Ah, no. Yo creo que no. No, no, es Q partido C, quilla. No, ese es de ahora, yo quiero el de antes. ¿Y el otro tipo cuál es este? Este es uno. Y este es otro. El voltaje va a valer 5 voltios. Venga, decirme las capacidades de cuánto valen. Venga, ¿qué pongo? 2 micro y 3 micro. Entonces la capacidad total sería, arriba multiplico 2 micro por 3 micro, partido 2 micro más 3 micro. Y tenéis que tener cuidado con la calculadora, ¿vale? ¿Os acordáis cómo se hacía con la calculadora o no? Sí, con x y eso. Había que poner 2x menos 6 más 3x menos 6. Toda. Entonces sería 5 micro. Y abajo sería 2 más 3, perdón, 2 por 3, 6. 2 más 3, 5 micro. Pero esto es micro por micro. 2 exponente menos 6 por 3 exponente menos 6. 6 por 10 elevado a menos 12. Partido 5 por 10 elevado a menos 6. ¿Cuánto queda? Eso. 6. Os tenéis que tener la calculadora. Si no con el ordenador no vayas a hacerlo. 1,2 por 10 a menos 6. Faradio. Y ahora la carga sería 1,2 micro, porque esto es micro, 10 elevado a menos 6 por 5. 6 coulombios. Eso es lo que va a caer. Uno de cada. ¿Ok? Tened cuidado con la calculadora y la cuenta de abajo, que os conozco. Pero venirse para acá. Vamos a ver, chiquitín. Vente para acá y mira. A ver, vamos a ver. Tengo que hacer dos. ¿Podéis mirar? Venirse, que como lo dice la calculadora. Yo voy donde quiera que tú vayas. A Estepona te va a venir. Bueno, yo voy a Estepona. 2 exponente menos 6 por 3 exponente menos 6. Igual. ¿Vale?
Y ahora, si quieres sumar, 2 exponente menos 6 más 3, qué difícil esto, exponente menos 6, qué postura más rara, 5, ¿no? ¿Vale? Y ahora divide, 6 exponente menos 12 dividido 5 exponente menos 6. ¿Vale? 1,2 por 10 a menos 6. Y luego lo multiplica por 5. ¡Hala! ¡Ay, se me ha olvidado aquí! El micro. ¡Micro! Va a salir.